dar toda gloria y honra al Señor Dios que nos permite trabajar. Julio Clemente, te escucho. Bien, yo quiero saludar brevemente a nuestro amigo Elías Barrera Corporal, que está aquí. Un gran anfitrión nuestro en la ciudad de Nueva York. Un dominicano que siempre, cuando nosotros visitamos la gran urbe, tocamos su puerta, siempre está dispuesto, siempre alegre. Es una persona que nos aprecia y cuenta también con nuestro aprecio. Hermano, tú sabes que te queremos. Un placer tenerte aquí con nosotros. Hermano de mi colega tres veces, Alexis Barreras Corporal. Sí mismo. Vamos inmediatamente, hermano de mi hermano. Soltó un cohete en estos días. Hermano de mi hermano, Alexis Barrera Corporal. Soltó un cohete. Vámonos. Túnel de conectividad, Light Connect. Hablamos ahora con Aridio Castillo, Julio Clemente. Así es, Aridio, ¿dónde te encuentras? Bienvenido. Gracias, Julio Clemente. Estamos aquí en la clínica del doctor Cruz Giminián, el ángel del pueblo, donde hemos querido apersonarnos para conocer realmente sobre la situación de Omicron, la situación del COVID en la República Dominicana, que según lo que se ha dicho y han dicho las autoridades, ha ido en aumento. Y es bueno escuchar de los doctores que nos digan realmente qué está pasando. El doctor Alberto está con nosotros aquí, Calderón. Buenas tardes a todos, show de mediodía. Realmente el Centro Médico de la Cruz Giminián, esta clínica, la unidad de sintomáticos respiratorios, ha registrado un aumento significativo de lo que son los casos de probable COVID. Las emergencias han estado abarrotadas en toda esta semana y están aumentando las pruebas para COVID-19 y totalmente la positividad ha aumentado significativamente hasta ahora. Doctor, dígame usted también, Juan Francisco Cruz. Sí, efectivamente, hemos tenido un aumento, como dice el doctor Calderón, muy significativo a nivel de las emergencias, pero más no se ve reflejado así en los internamientos, ya que estos pacientes que están llegando, en su mayoría vienen vacunados con una, con dos dosis de vacuna y por ende no ameritan un internamiento. Por eso nuestra unidad de COVID de ingresos, que contaba con 30 camas al principio, tuvimos que reducirla a 15 y actualmente solamente tenemos 3 pacientes ingresados en la unidad de COVID. Voy a aprovechar la oportunidad desde este centro para informar a la población, esto no es un relajo. Tomen esto muy en serio, aquí las emergencias están abarrotadas de pacientes que se están complicando. Mantengan el uso de la mascarilla, las medidas de generales del gobierno contra la prevención y no se descuiden. ¿Es cuánto? Y la vacunación es esencial en este proceso. Doctor, venga acá, doctor. Aquí está el doctor Cruz Giminián también con nosotros, que es el que está coordinando todo esto aquí. Doctor. Mirando el show de mediodía por acá, mira ahí. Dime. Déjeme verlo, doctor, déjeme verlo. Señores, lo que decía el doctor Calderón. Bueno, que vayan a nuestra página de YouTube, a lo que me tenga listo la promo, que es diario. Mírame ahí, Iván. Lo estaba mirando por acá. Mortal. Hay una situación parecida a aquel tiempo del mes de junio y julio, cuando las emergencias, la gente llegaba hasta con pistola en mano. Lo único es que no es COVID, son procesos gripales de influenza y algunos COVID. Puedo decir que el centro de internamiento de COVID solo tenemos 3 pacientes. Ahora bien, ¿por qué hay 3 pacientes? Porque no amerita internar a los pacientes que les repite. Si usted se vacunó y les repite, no hay que ingresarlo. Se han muerto un par de pacientes en los últimos 20 o 25 días. ¿Quiénes? Pacientes jóvenes que se negaban rotundamente a las vacunas. Así que es una decisión de usted si se quiere vacunar. Yo le recomiendo que lo haga. La gente que se opone. ¿Alguna pregunta en el estudio, Iván Ruiz? Muchachos. A Cruz, que se ponga la mascarilla. Que se ponga la mascarilla al doctor Cruz. Sí, y preguntarle al doctor Cruz, Aridio, doctor, que si la mayoría de esas personas, Iván, que llegan con síntomas de influenza, se les hace la prueba para determinar si es influenza o si es COVID. Mira, ¿cómo pueden saber? Iván, si es porque confunde mucho. Está pregúntale, muy por favor. Bien. Espérate, que doctor, me cobran los detrás. De hoy a mañana, gracias a Dios. Dice, tus oraciones ayer que yo la vi y la del pueblo llegaron. Está muy mejor. Qué bueno. Sí, dice, sí, que Ivón, quiero, Aridio, que si sí, quiero agradecer, aprovechar que el doctor Cruz dice eso. Primero, al Dios del cielo todopoderoso, a mi Dios. Amén. Mi madre ayer ni siquiera hubo que hacerle la cardioversión, ¿no?
no hubo que cardiovertirla. La estabilidad ya en su frecuencia cardíaca está bien, había que bajarla de 100, está en 60 estable. Gracias al doctor Patete, gracias al doctor Luis Cuello, al doctor Peralta y gracias a una eminencia que se integró desde fuera asesorándonos, el doctor Ángel González Medina, científico. Y la doctora también Medina también. La doctora Medina en UCI, que hizo que pues mami es una guerrera que no le gusta estar, hizo su crisis allá de Navidad, o sea, ¿entienden? Pero mi mamá está estable, ya va para la habitación. Ya. Y Dios mediante mañana la vamos a tener ya en casa. Gracias a Dios, gracias a las oraciones de todo el mundo. La gloria es de Dios. Gracias, hermano. La gloria es absoluta de Dios. Gracias al doctor Cruz, que también estuvo todo el tiempo. Tenía una pregunta que me gustaría que me la respondiera, por favor, Aridio. Mira, Ivonne, repítame la pregunta, Ivonne, que el doctor está escuchando ahora. Ok. Dice el doctor que muchas personas ahora con el tema de influenza, parecido a lo que pasó en COVID en el verano pasado, doctor, las personas que llegan con influenza, con los síntomas que son muy parecidos, se les está haciendo la prueba, ustedes determinan que no COVID, porque hay mucha gente por ahí con influenza que sí tienen COVID. Mira, a todos se le hace la prueba de COVID porque de rubor. Un paciente que venga con fiebre, malestar general, dolor de cabeza, gripe, tos, hay que hacerle la prueba de COVID. Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente detectábamos quizás 8 o 7 casos de COVID en la clínica. Ahora se están detectando mucho más porque muchas más personas están viniendo. Déjame decirte que la emergencia de COVID, que es el único centro médico del país que tiene una emergencia separado de la clínica, al lado, para atender a los pacientes de COVID. Diseñó eso a tiempo. Están todas saturadas de personas. Entonces, lógicamente, ha aumentado el número de pacientes con COVID, pero si te vacunas, no te mueres de COVID. Bien. Gracias al doctor Cruz y Minian, gracias a los doctores por habernos dado esta explicación. Seguimos nosotros con mucho más de esta telerrealidad, que es tu show, el mediodía. Vamos a vacunarnos.